TechPOS Metaverse Concept Presentation from Valence, France by Andreu Bisguerra. Présentation du concept TechPOS Metaverse de Valence, France par Andreu Bisguerra. Presentación del concepto de metaverso aplicado al POS desde Valence, Francia por Andreu Bisguerra. Hi, my name is Andreu. I explain the TechPOS Metaverse concept. Thank you very much to Aves for the French translation. Thank you very much to Eric for the French etiquette. And thank you very much to Celine for the English translation. Yo continúo en español. Andreu will continue in Spanish. I will translate it into English. Vale, bueno, empezamos porque, bueno, el concepto de metaverso es porque la problemática de TechPOS nos ha traído un problema. ¿Vale? Y el problema es, ahora lo enseñaré y también lo estoy explicando. La problemática de TechPOS nos ha amenado un problema que va a exponer. TechPOS Metaverse concept tries to solve the problems for TechPOS developers, integrators and users. Vale, para mí el problema de TechPOS, vale, no solo para mí, sino también para integradores y para usuarios, es... Le problème est pour les utilisateurs et intégrateurs. What is the main problem for all of us? Es el hardware. El hardware, c'est le hardware. Ha sido un problema para nosotros. C'est un problème pour nous. Hardware is the problem for all of us. Porque el hardware es un problema. Pourquoi le hardware est un problème pour TechPOS? Andreu will list the main reasons. Bueno, para empezar, el hardware nos supone que la mayoría de los problemas que tienen los usuarios y desarrolladores, la gran mayoría, incluso más del 50% de las peticiones que nos hacen a través de la página web, es por hardware, especialmente impresión. La mayor parte de problemas de support son dus au hardware, especialmente l'impression. More than 50% of TechPOS website support requests are from hardware, especially for printing. Uno de los problemas del hardware es la complejidad de atender o resolver problemas de los usuarios a través de internet, a través online. Le plus grand problème c'est la résolution de problèmes online. Solving hardware problems online is a difficult task. Vale, y normalmente cuando hay un problema de hardware, siempre es una urgencia y una emergencia. Siempre. Generalmente, cuando es un problema de hardware, es toujours una urgencia. Customers need to fix hardware issues immediately. Por ejemplo, un restaurante cuando tiene un problema, normalmente es cuando tú no estás trabajando. Es decir, por la mañana no suelen tener problemas. Los problemas vienen tardes, noches, fines de semana, puentes, vacaciones. Generalmente, los restaurantes que utilizan TechPOS tienen des problemas, des pannes, generalmente cuando toi tu n'es pas en train de trabajar. C'est-à-dire en weekend ou jour férié. Some business incidents are usually at night, weekend and holidays. Testear hardware online es muy complicado. Tester le hardware en ligne, c'est très compliqué. Testing hardware online is not comfortable. Por ejemplo, si tienes que configurar una impresora o tienes que personalizar un ticket, sí, ¿vale? Para que hacer pruebas con el cliente final, lo tienes que hacer con selfies, lo tienes que hacer con fotos, es muy complicado. Si vous voulez résoudre des problèmes à travers online de hardware, vous devez le faire avec des selfies. Imagine customize a receipt with photos and selfies. Después también un problema es la gran variedad que hay de dispositivos, marcas y de cada marca modelos. Le grand problème aussi c'est le nombre de dispositifs, de marques et d'interfaces. For each type of device, there are many brands. Each brand has many models. De todas estas marcas y todos esos dispositivos,
Me supone, es decir, desarrollar que funcione PayPal bien con este producto, ¿vale? No solo desarrollar, testear y comprobar, me pueden suponer 100, 200 horas por cada dispositivo. Et pour chaque modèle, je dois tester et passer beaucoup de temps, disons, approximativement pour chaque modèle, à peu près 200 heures. ¿Vale? Y si estamos hablando de que hay no miles, sino decenas de miles de dispositivos, si, pues si es un problema. Si on parle de milliers de modèles, alors c'est un problème. 100 or 200 hours of development per device when there are tens of thousands of devices is a problem. Después también una limitación del hardware es la complejidad de programar desde PHP, poder programar hardware. Es complicado, no es un lenguaje fácil. Y aussi le problème de programmer le hardware à travers PHP. C'est un problème difficile. PHP is not an easy language to manage hardware from the cloud. Lo mismo que hacer que Dolivar y Tapos sea compatible con todos los con todos los dispositivos es una tarea muy difícil. Aussi pour faire en sorte que Dolivar avec Tapos soit compatible avec tout le hardware existant. C'est une tâche très difficile. It's a very difficult task, compatibility Dolivar on TechPOS with all devices. Al integrar tantos componentes, tantos dispositivos en Dolivar, nos supone una pérdida de calidad del código y un trabajo de mantenimiento pues muy alto. Integrer le code pour tant de modèles dans le code de TechPOS induit une perte en qualité de développement et une quantité de code très élevée. The task of maintaining all this code is very high. Vale, y después el problema que tengo yo es que no puedo dar soporte a todo el hardware de todos los usuarios de Tapos. No puedo. Andrew déclare qu'il ne peut pas donner de support à tous les utilisateurs du monde avec tout le hardware qu'il y a. Andreu says that he can't support all hardware for all users around the world. Andreu will propose a solution. Vale. Creo que en el futuro, vale, un punto de venta moderno es un punto de venta con poco hardware. Il pense que le futur est au poste avec peu de hardware, comme cette tablette de POS Cloud. A modern POS is a POS with less hardware. Y si hay hardware, pues limitar y listar el hardware compatible con Tapos. Si hay Tapos es testé avec un certain hardware, on doit limiter y lister ce hardware avec lequel il est compatible. We are going to limit and list the hardware compatible with TechPOS. Después también elegir hardware que sea fácil de instalar y de usar por cualquier sistema, pues cualquier empresa de software o cualquier empresa de hardware. Il faudrait choisir le hardware qui est installable par n'importe quelle entreprise de hardware. We are in the way of the future POS with a point of sale based on web services and easy to configure hardware for any IT service. La compatibilidad con otros dispositivos son bienvenidos a través de módulos externos y desarrollos personalizados de partners de Dolivar. La compatibilité doit être assurée à travers des modules externes et pour des développeurs partenaires de Dolivar. We invite all developers to create external modules to make more devices compatible with TechPOS. Propongo también pues eliminar el conector, vale, del core en el medio plazo.
Il prévoit aussi d'enlever le connecteur de hardware dans le corps à courte échéance. Andrew proposed to remove the Doliba hardware connector in the medium term, keep it as an external module in Dolistar. In this way, we eliminate maintenance pressure on Tech POS and Doliba. Vale, esto es como ahora se configura un ticket en Tapos, ¿vale? Es una tarea que no es fácil para la mayoría de usuarios. C'est la manière avec laquelle actuellement se configure un ticket dans Tapos. C'est une tâche qui n'est pas facile pour n'importe quel utilisateur. No, customize a receipt in Tech POS is not easy for most users. Una propuesta de configuración es algo más amigable, como la imagen. Une proposition de remplacer ça par une autre option beaucoup plus amicale. We will work to make it more user friendly. Vale. Si hacemos esto, opino que el código de Tapos puede ser mucho más fácil de entender, fácil de mantener y pues muy más simple. Si nous faisons ceci, le code de Tapos sera beaucoup plus simple, plus propre et plus facile. We will make the Tech POS code easier for everyone. También seguramente la vía del futuro será pues cada vez más en vez de imprimir, sino mandar los tickets por correo electrónico. Aussi dans le futur on prévoit au lieu d'imprimer les étiquettes, les envoyer à travers le système. We believe the way is to remove paper and that the receipts are sent. Et aussi la étiquette de Eric qu'on va présenter. Eric Seng will show us his development on electronic receipts for Tech POS. Merci Andrew. Alors moi je vais vous présenter très rapidement une petite adaptation de Tech POS pour répondre à l'obligation qu'ont les commerçants français à partir de janvier 2023 de ne plus systématiquement imprimer le ticket papier. D'accord ? À partir de janvier 2023, l'impression du ticket course est facultatif. Countries like France want to eliminate paper receipts in 2023. Ce qu'on lit dans la presse actuellement, c'est que la solution, c'est d'envoyer le ticket par courrier électronique. Eric's development consists in install screen or tablet for the customer showing what he is buying until the purchase is completed. Then, show a QR code and the customer can get the electronic ticket. Ça me pose un problème de fuite d'information. También algo muy similar, ¿vale? Es un módulo que hay en Dolistar para pedidos en cocina, ¿vale? La idea aquí podría ser pues que en el futuro y ya en muchos restaurantes que están cambiando las impresoras por un monitor de cocina. Quelque chose de très similaire, c'est le module externe qui est le moniteur de Tapos pour les cuisines. The logical way will also be to replace kitchen printers with an orders monitor. Vale, también más integración para Tapos con Stripe. Aussi, il y a plus d'intégration de Tapos à travers Stripe. Y también Stripe Terminal, que es un dispositivo hardware con una configuración mucho más sencilla. Et aussi le terminal Stripe, qui est une configuration hardware avec une configuration beaucoup plus simple. We are working on more Stripe integrations like Stripe Terminal. Vale, después, bueno, como siempre, pues Andrew will thank all TechPOS contributors. A todos los contribuidores que nos han ayudado pues a hacer todos estos cambios. Lorraine, Rafa Otero, Aves, gracias. Eric, Melina, vale, OpenDSI, Pixobit, Alexandre Spangaro, Lauren de Conac, Lauren Danclo y Philip Grant. Gracias a todos. Developers have debated the Tech POS Metaverse concept. They have decided that this must be the way. In short, the current Metaverse POS concept is a modern point of sale with less hardware
based on web services and easy to configure POS for any IT service.